Hola mini chefs y bienvenidos a un nuevo vídeo de David Giver Chef. Hoy os voy a contar mi combinación secreta para crear un caldo en polvo con sabor a pollo. Este caldo en polvo es perfecto para dar sabor a salsas, carnes vegetales y verduras. Te animo a que pruebes a mezclarlo con el gluten en polvo antes de hacer seitán casero. También queda genial mezclado con agua para hidratar la soja texturizada. Pruébalo porque estoy seguro de que te va a sorprender. Sin duda es uno de los condimentos que no puede faltar en mi cocina. Me encantaría que me dijeras qué te ha parecido y si quieres que suba recetas usando este caldo sabor pollo. Suscríbete y dale a la campanita para enterarte de todos los futuros vídeos. Atento porque vamos con la lista de ingredientes y empezamos. Ya tenemos listas todas las especias que vamos a utilizar: orégano, pimienta, ajo en polvo, cebolla, la sal, la hojita de laurel, estragón, tomillo, romero, cúrcuma y la levadura nutricional o levadura de cerveza. Aunque parezcan muchas especias, son muy fáciles de encontrar. El estragón, que puede ser la que menos os suene, la venden en casi todos los supermercados. Es muy fácil de encontrar y además necesitamos muy poquito. En caso de no encontrarlo donde vivís, se puede sustituir por una cucharadita de perejil. El proceso de elaboración es súper sencillo. Solo hay que echar todos los ingredientes en el vaso de la batidora o el robot o una picadora y triturarlo muy bien. Pero es muy importante que la jarra esté bien seca por dentro y también la tapa, todo lo que vayamos a utilizar, porque si no, nuestro preparado tendrá humedad, le saldrá moho y se estropeará enseguida. Empezamos con la levadura nutricional o levadura de cerveza y poco a poco vamos añadiendo el resto de ingredientes. Cogemos un bote de cristal que esté muy muy seco y vamos añadiendo. Ya tenemos nuestro caldo de sabor pollo preparado. Está súper bien porque nos dura muchísimo tiempo en el bote, bien cerrado.